Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Noticias Infraganti. Soy María José Cadena. Y recientemente el gobierno de Benito Juárez, al norte de nuestro estado, presentó esta campaña Tierras Unidas, Ciudades Hermanas, que promueve los beneficios y descuentos en diferentes negocios de Cancún para los habitantes de municipios hermanos de otras ciudades, incluso cuando estén del otro extremo de nuestro país. Esto es en apoyo a la reactivación económica, tanto de nuestro estado como de otros sitios turísticos en México. Entre ellos está la ciudad de Mérida, Yucatán, que ya habíamos platicado justamente en el tianguis turístico, y del otro lado de nuestro país, literal, a la siguiente esquina, la ciudad de Ensenada, que qué rico irse a comer unos tacos ahí de langosta y mirar otro tipo de mar. Así que bueno, esto es un hermanamiento con estas ciudades, una muy cerca y otra que definitivamente estará muy cerca para los siguientes años, y nuestras cámaras de Infraganti y En Cadena estuvieron presentes. El Ayuntamiento de Benito Juárez firmó el hermanamiento con las ciudades de Ensenada, Baja California y Mérida, Yucatán, durante la segunda sesión solemne de Cabildo, con la que se estrecha la colaboración entre las localidades y se trabaja en un futuro compartido con liderazgos y buenos gobiernos que buscan el bienestar de la población. Al encabezar el protocolo oficial en la Sala 20 de Abril, la presidenta municipal Mara Lezama resaltó que Cancún refrenda su vocación hospitalaria a recibir a los funcionarios homólogos de ambos sitios en esta que será por siempre su casa. Además, pone el ejemplo con un gobierno austero que camina a ras de piso, escuchando y dialogando, construyendo ideas y proyectos para un mejor futuro. Mara Lezama subrayó que Cancún comparte con Ensenada su vocación turística basada en las respectivas bellezas naturales y la calidad de los servicios, y con Mérida las raíces de la grandiosa cultura maya, por lo que a partir de esta fecha se trasciende los límites territoriales para generar esta alianza que traerá múltiples beneficios para todos. ¿Qué se siente hacer oficialmente este hermanamiento? Hoy es un gran día, hoy en esta fuente de la familia ponemos estas banderas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de estos municipios con los que vamos a trabajar y caminar juntos, siempre en beneficio de construir la historia de un futuro más próspero, más igualitario, en donde cabemos todos y en donde nadie se puede quedar atrás. Así que felices de este hermanamiento y de seguir avanzando juntos por el bien de la gente, de los seres humanos, de nuestros ciudadanos. El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, expresó que se mantendrá el interés de apoyarse para promover el desarrollo de nuevas formas sociales, económicas, académicas, culturales y turísticas, ya que es considerada la capital del vino mexicano. Por su parte, el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, manifestó que estas dos localidades tienen mucho que compartir por los múltiples beneficios del proyecto del Gobierno de México, que es el Tren Maya, que mejorará la conectividad a través de 1.500 kilómetros de vía en varias entidades del sureste. Armando, bueno, pues del otro lado de México, Ensenada, pero muy cerca también. Sí, a 4.300 kilómetros, pero no dudamos en atender la carta de intención que nos mandó el Ayuntamiento de Cancún. Afortunadamente tuvimos el apoyo de los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, se aprobó por unanimidad en el 24º Ayuntamiento de Ensenada. Aparte de ese tema que pudiéramos apoyarnos en los servicios públicos, en donaciones y demás, es el aspecto cultural, la promoción turística y el desarrollo económico, lo que más nos interesa, por lo que felicitamos mucho a la presidenta municipal, y me dio mucho gusto conocer a otros presidentes municipales lo que están haciendo. Ya nos invitaron, como Renán de Mérida, Yucatán, que tenemos similitudes, turismo, gastronomía, desarrollo económico y demás. Muchas felicidades. Y todo el bagaje cultural con el que cuenta Mérida tan cerca de una ciudad como Cancún. Sí, hoy es un día muy especial y la verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados por esta convocatoria de la presidenta municipal Mara, por estar tan cerca, ¿no? Y me parece fundamental porque ahora más que nunca, y especialmente en un momento en el cual tuvimos la pandemia, tenemos que fortalecer estas relaciones que nos permitan reactivar nuestra economía de manera regional. Hoy por hoy la gente está buscando ese tipo de estrategias, la forma de viajar, la forma de desplazarse, la forma también de tener a los hijos estudiando en alguna otra parte, que en este caso hay muchos estudiantes en Mérida que son originarios de Quintana Roo. Entonces hay muchas alianzas que podemos hacer y así vamos a seguir trabajando. Yo creo que la extensión del lugar que es el municipio es el punto de referencia para que el país pueda ser mejor. Así es, y bueno, van a estar conectados también por el Tren Maya en unos meses. Sí, la verdad, felices con esta inversión histórica en el sureste
sureste mexicano y que sirva a la hermandad también para decirle a todo México que conozcamos México, que tenemos mucho que ofrecerle a los mexicanos, que vengan a Cancún, pero que vayan a Ensenada, que vayan a Mérida, y creo que esta hermandad nos va a servir también para difundir nuestros destinos turísticos con nuestra gente. Tenemos un mundo de cosas que ofrecerle a las personas, a los seres humanos que hoy, después de este confinamiento, están buscando a dónde ir, decirles que conozcan México, que tenemos grandes bellezas, que tenemos gastronomía, que tenemos cultura, y creo que también nos va a servir para cacarear todo lo que tenemos y hacerlo juntos, hacerlo en hermandad. Y bueno, como bien dices, el Tren Maya es fundamental, va a ser un atractivo no nada más turístico, también el tren de carga que servirá de bienestar y beneficio y acortar esas distancias de las que siempre hablamos, y bueno, pues sin duda alguna beneficios para todas y para todos.